Entonces él tiene que confirmar que todos son dignos de llegar a la habitación. Y como ya uno se fue para atrás y lo encontró para contarlo, ya él está salvo. Entonces no falta salvo, este. Claro, dice, este está salvo, el otro no, el otro se va a morir. Como quiera, dice, el otro no sale de aquí, dice él. Exacto. Y dice, da la sorpresa, le quedó, pero mira, así salió. Ah, pues son buena gente. Y dice, ah, pues ustedes son buena gente. Y no lo son. Y si la película fuera clásica, sí lo fuera. Sí, lo fueran, pero no clásico. Sí, pero no lo son. Sí, Nicole. Que... Nicole dijo algo. Está esperando a Ana. Digo, Marisa, ya está aquí. Tengo la teoría de estar que se haya entrado. Sí, antes del cruce por el tubo, en la parte final del laberinto, recuerden que la parte final del laberinto. Uh-huh. Ya después aquí están frente a la habitación. No están en la habitación aún, aunque tienen que pasar. Ah, sí, claro, él fue intentó un momento. En la cárcel, probablemente. Entonces, claro. Ellos tienen que pasar, ¿dónde está el teléfono? Lo que está, o la arena. Bueno, el teléfono está allá en el cuarto donde está la habitación, en la cama. Pues la arena. Ellos tienen que pasar la arena, que ahí es que el pana se va para adelante y se pierde. Tienen que pasar el bautismo. Hay agua. Cuando ya abren el túnel, dice el escritor, aquí hay agua, y dice el otro, báñate, métete. Pero métete rápido, que esto hay que hacerlo rápido. Claro, el agua. Entonces ellos se bautizan por ahí. ¿Qué agua, qué hubiera sido el bautismo de ellos? Si seguimos la lógica que hemos visto en la película. Hubiera sido un bautismo de sangre. ¿Cómo se llama el túnel? El túnel de carne. Pero de carne. El pica carne. El pica carne, sí, me equivoco. Entonces, ¿cómo que pica? Dando vueltas. Entonces, si hubiera sido el bautismo, hubiera sido, mientras él se lo estuvieran desbaratando, ellos se hubieran llenado de la sangre de él. Es como en las religiones, que es el sacrificio y te rocían la sangre. Pero la máquina no prendió porque ellos son de Dios. Pero la máquina no prendió, entonces le cambian el bautismo, igual que la religión. La religión anterior, tú sacrificabas un cordero y el sacerdote te rociaba la sangre del cordero. Todo eso te perdonaba los pecados. En la ahora religión, después que viene el Señor, no. Después que viene el Señor, tú vas, te bautizas y con eso tú borras el pecado. Y eso el sacerdote te rocía agua, ya no sangre. Y eso es lo que pasa con ellos. Entonces ellos se bautizan, se meten en el agua... ¿Es un bautismo? ¿Verdad? Entonces, sí, decía Fred, no, la película no es tan complicada. La película que es compleja, no es complicada. Les dicen ahí que sí que es complicada. ¿No? ¿Tú crees que sea complicada? Yo no creo que la película sea... Bueno, sí, la película es bastante compleja, definitivamente. O sea, la película me tiene analizando todo lo que yo sé hasta ahora. Yo me siento completamente ignorante. Yo estoy aquí haciendo una crisis emocional. Porque yo terminé de ver la película y tuve esa sensación de toda la película de Tarkovsky de, ok, yo no he llegado ahí, pero yo sueño con llegar ahí en algún momento de la vida. Ajá. Pero esto está casi, casi cercano. O sea, esto está como que, ¿qué cantidad de cultura yo necesito? Yo todavía estoy pensando en que hay cosas que probablemente tú no hayas encontrado. O sea, ah, que no, muchísimas. Tarkovsky está en otro nivel. No, muchísimas, no. Yo me aproximo a la película con humildad. El primer paso de ayer es aceptar que uno no sabe. Yo, en falta calle. Definitivamente no sé absolutamente nada. Yo siempre lo he dicho. Lo que a mí no deja sorprenderme es... Así, Audrey, dilo. Terminé la película y yo me quedé en blanco. Yo pensé que yo no había entendido nada y que me iba a quedar así. Cuando empezamos a hablar aquí, yo dije, ah, ok, pero como quieran. Pues cuando la vuelvan a ver... se va a encontrar que si le está casi quitando el polvo a la Biblia. Sí, porque Tarkovsky hace esta película y efectivamente no puede hacer más películas, literalmente se lo prohíben, le dicen, ok, está bien, tú la vas a estrenar y no hace más películas, literalmente, se lo pusieron así, no hay más películas de Tarkovsky, porque era una película religiosa, ya sin duda. O sea, en un país comunista, de políticamente comunista, tú no vas a hacer esta película que es totalmente religiosa y que entonces es religiosa dos veces. Porque tan parte es religiosa y ocultista.
Incluso yo la siento a veces como metafórica con el comunismo, con la forma en la que el sistema sociopolítico en lo que ellos se encuentran se venden como la religión. O sea, como que Stalin es Dios, Lenin es el profeta. Lenin es su profeta. Y eso es lo que, por eso es la razón por la cual Rusia está de esta manera. Incluso yo estoy completamente sorprendido cuando estaba diciendo de que él tuvo que grabar la película dos veces, etcétera, que esta no era la intención principal. Cuando ellos entran a la zona, que ellos están apreciados, o sea, ellos están completamente, son fanáticos de la idea de la zona y de cómo la zona se ve y se siente y la naturaleza, etcétera. Y yo veo todos esos tanques viejos, yo pienso en que la zona no solamente sufrió el primero el toque humano, segundo el meteorito, la zona aparenta también haber sufrido la guerra. Sí, sí. Todos los tanques están ahí, o sea, cómo esta divinidad sufrió la guerra. Y es que eso, yo siento esta metáfora de la Rusia antigua, de cómo Rusia está luego de la Segunda Guerra Mundial. Claro, y porque Tarkovsky es un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que el papá de Tarkovsky iba a la guerra, todo lo que nos cuenten cercano. Y yo sé que eran, se van, se tienen que ir a Moscú, se van a un pueblito, y efectivamente lo logran porque Moscú fue invadida. O sea, aunque no como Stalingrado, pero Moscú sí llegaron. Lo que ellos hicieron fue que la vaciaron Moscú. Entonces yo a veces siento que la razón por la cual o Tarkovsky o los productores de la película venden la película como ciencia ficción es porque es este universo alterno de donde la guerra pasó, pero el comunismo no es un gobierno totalitario. Y la religión no necesariamente existe, pero sigue habiendo gente en búsqueda de esta fe, en búsqueda del significado de la vida. Sí, sí, la religión. Creo que quiere justificar. ¿Quién es religiosa? ¿Quién tiene su religión bien puesta? ¿Es la mujer? Sí. Fíjate, ¿por qué ella se queda esperándola? Porque es lo que hace una mujer cristiana. Okay. No es que ella sea fea, ella no es fea. Ella está mal arreglada porque está sufriendo, pero ella no es fea. Eso queda así como intuido, está más arreglada así. Ella se te queda como intuido cuando ella llega al bar, como la mira el dueño del bar. Es uno de los primeros pocos planos detalles que hay en la película. El dueño del bar la mira así de arriba abajo a la tipa. Y hasta que no. My point exactly. No, la mira mal. Él le mira de que, bueno, si tú quieres, yo te atiendo. O sea, eso es yo que lo estoy poniendo. Ni lo leí en el Martirologio, que así se llama, en los diarios publicados de Tarkovsky, ni en el libro Esculpido en el Tiempo. Pero yo lo siento así. O sea, yo siento que esta mujer está esperando a su hombre porque ella lo ama, no porque está obligada. Y sabemos que políticamente no estaba obligada porque en la Unión Soviética no había... O sea, socialmente no se estilaba. Y mi sentir, nada más mi sentir. Bueno, ahí está. Ana está trabajando soterradamente también, como la película. Ana Maribel. Nanu, sí. ¿Vio mi pregunta por el grupo del Cine Club? No. Eso, ¿tú sabes que está en el celular? No. Preguntaba que si lo de la imagen en tiempo, que si toda la película tiene imagen y tiempo. ¿Por qué no todas tienen la imagen tiempo tetradimensional de Tarkovsky? No, fíjate, toda la película lo usa porque no hay otra opción. Tú no puedes hacer una película sin tiempo porque las películas tienen duración. No como la pintura. La pintura del tiempo se lo pone el público. En la película el tiempo se lo pone el autor al público. Te sientas tus 2 horas si tú quieres, te vas, te quedas, pero la película va a correr. Entonces, todo lo usan, pero saberlo usar es lo mismo que los colores, Gabriel. Todas las películas son a colores, pero es como decía Laura Amelia, de persona. Entonces, todas las películas tienen el tiempo, pero no todas lo saben usar. Todas las películas están fotografiadas, pero tú sabes que hay fotografía y hay películas de Robertico, o películas de... Tan. Que sí, que sí. Son televisión. Robertico, mi ídolo, cuidado. Es una película de televisión, yeah. Que no tiene una fotografía cinematográfica. Dice Scarlett, claro, el reconocimiento de parte del público, que tenemos que ubicarnos en ese tiempo del director. Es un reto que tenemos. Y como dice Scarlett, cuando lo hacemos bien, entramos a ese tiempo y lo disfrutamos. Nos damos cuenta
que estamos en ese tiempo con ellos. Y parecemos uno más. Nosotros somos el cuarto. También está en como que en la, o sea, en qué tan al tanto ten eso de los personajes. Porque en esta película los personajes sí saben, o sea, como que sí están, sí saben del tiempo. Ellos sí saben que no se pueden devolver. La misma regla de la película en sí, del universo, no te permite devolverte. Eso, o sea, eso crea que ya los personajes tengan como una noción de que el tiempo está, de que el tiempo está pasando con ellos. Igual que, qué sé yo, por ejemplo, en la YT, que el, o sea, el personaje tiene una noción muy, muy clara del tiempo, y como que él esté pendiente del tiempo hace que tú también estés pendiente del tiempo. No sé, son si... pocos directores tan buenos como estos. Pero tú sabes que hay otro así, que es Kurosawa, en Los Siete Samuráis. No sé si tú la recuerdas, Los Siete Samuráis de Kurosawa. Yo recuerdo que no le vi. Esa no lo hemos visto en el cine club. Kurosawa lo hemos visto un poco en el cine club, en realidad. Pero él no tiene, no todas las películas de él son así, porque Kurosawa es un clásico. Y para el clásico, el tiempo está sometido al relato. Aquí, con este director, el tiempo es el relato. Sí, Ana levantó la mano. Me imagino que partía algún veneno, pero... ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Que tú levantaste la mano? Sí. No, es que... Neil mencionó ahorita que yo estaba súper emocionado por ir a lo de la zona. Entonces, me parece curioso que mediante el viaje que ellos tuvieron en la zona, se fueron como desencantando visiblemente. Y eso me recuerda al tipo que okay, uno tiene esa ilusión, por ejemplo, los creyentes tienen ese, tenemos esa ilusión, pero cuando nos empiezan a poner reglas y cosas que tenemos que hacer, nos vamos desencantando y vamos diciendo, mira, yo quiero esto nada más. Entonces vamos por el camino cogiendo lo que queremos y dejando lo que no queremos. Y eso hicieron ellos en el camino. O sea, se fueron desencantando, empezaron a poner pero y cosas así, no sé, me parece. ¿Y cuál fue el resultado de ese desencanto de ellos? Oh, uno quería explotar todo y el otro no quiso entrar. Ah, no, no. Fíjate que ninguno de los dos pudo cumplir su cometido. Entonces, ese desencanto que tú dices, que está muy bien, Ana, esa descripción que tú haces de los personajes, provoca que ninguno de los tres cumplan con su cometido. Entonces, en eso sí la película parece moderna, porque ellos no tienen, los personajes fracasan en su empeño. El profesor no destruye la zona, al final desarma la gran bomba, que es el gran descubrimiento que ellos tienen en su laboratorio, que lo va a hacer rico y famoso. A mí más me gusta es el profesor, el escritor, y no voy a decir lo que pasa con él, a ver si alguno de ustedes lo dice. Y Stalker soñaba con mostrarle a estas personas una mejor forma de ver la vida. Y tiene que ir a llorar con su mujer. Sí. Scarlett va a hablar de la fragmentación. Sí, que Deluz menciona, él habla como que el presente tú lo divides en dos. O sea, como que la parte que se queda como parte del pasado y la parte que es como el camino hacia el futuro. Como que tú, mientras el tiempo pasa, se divide en dos, como que lo que, uh-huh, lo que va a pasar en el futuro, lo que pasó en el pasado. Entonces, eso para mí, el Tarkovsky lo lleva a un plano más, lo lleva al espacio físico. Lo lleva al espacio físico donde ellos están. O sea, donde ellos están parados en un momento determinado es... Como que, no sé, yo lo veo como que, ok, el siguiente paso es el paso donde ellos van, o sea, el futuro. Y el paso anterior al que ellos tomaron, como que un paso atrás, es el pasado. Y como que, no sé, yo me encuentro eso como que relata muy bien lo que piensa Duluth. Como que... Es parte de la profesión de la película. Esas profundidades filosóficas, pero que pasan de la especulación. En este sentido, sí, para nosotros el tiempo es así. Tenemos a nuestras espaldas todo lo que ha pasado y de frente el futuro. Pero, ¿dónde estamos? Siempre estamos en el medio. ¿No recuerdan a Patricia Guzmán?
La película de la luz. La nostalgia de la luz, ¿tú sí te acuerdas? Sí, yo era la única que no me dormía en la clase de los sábados. Sí, no le enseñen cosas malas a los nuevos, pero sí. ¿Pero te acuerdas lo que le dice el físico, el astrofísico? A... No, tampoco sí. No, ¿te acuerdas? No, no llega tanto. El astrofísico le dice que ya sabemos que los filósofos tenían razón con nuestra relación con el tiempo, porque entre lo que el tiempo ocurre y nuestro cerebro se da cuenta, o sea, entre lo que los sucesos ocurren y nuestro cerebro se da cuenta, hay un tiempo, hay un espacio de tiempo. Entonces nosotros nunca vivimos en el presente. Oh, un anuncio recortó. El doctor Bayován. Doctor Bayován, sí. Porque cuando el tiempo ocurre, cuando nosotros nos damos cuenta del tiempo, que un suceso ocurre, ya ha pasado, ya está detrás. Nuestro cerebro necesita un momento para darse cuenta de la cosa. Entonces el astrofísico dice, ya eso lo sabemos, y él da una medida de la física. Los filósofos lo vienen diciendo desde la época de los griegos. ¿Ya se ganaron el libro? No. Lo dejamos para el final. ¿Cuál es la pregunta? No la hemos hecho. Ah, ok. ¿Qué pasó con el escritor? Ah, ya, le digo lo que hace el escritor. Infórmelo. Ilumínenos. Él le dice su cosa al Stalker. No, ¿tú te creías que se dice nada? Y yo, ok. Para mí que él está buscando, pero no lo encuentra, no sé. El Stalker les cuenta, les confiesa, que la zona, no, el cuarto, la cámara, no cumple tus deseos. O sea, tus deseos expresados. No es que tú vas a la cámara como el amado Aladino, dame tal cosa, no. La cámara te conoce y sabe lo que tú quieres. Y es el que te cumple. No lo que tú le pides, sino lo que tú quieres. Entonces, ¿qué le dice el escritor? Ah, hombre, pero yo lo que quiero es beber hasta morirme. Y eso yo lo estoy haciendo ya, porque yo voy a entrar a pedirlo. ¿No lo van a dar? ¡Ey, es verdad! Dice, no, hombre, yo lo que quiero... El escritor se reconoce, dice, pero yo no quiero ser famoso. Yo no quiero ser gran escritor. A mí no me gusta escribir, ni siquiera. A mí no me gusta beber. El escritor es Don Miguelo. Él está diciendo lo del principio, que él no necesariamente entiende que tú con palabras puedes escribir absolutamente nada, pues que él dice algo rarísimo que sería como... Él dice también... Como lo de la medusa y el sol. Eso más o menos me mató. También dije, ¿para qué? Si en 100 años nadie me va a leer. Ajá, y que yo soy famoso, sí. Yo estoy bien ahora, pero que yo nunca voy a ser Cervantes, ni Shakespeare. Y él se contradice, porque él dice que hay que escribir para la gente, pero él no le gusta escribir, entonces no quiere escribir para nadie porque no lo van a leer. Exacto. Él dice que parte de la razón por la que un escritor escribe es para probarle a los demás, o para probarse a sí mismo ante los demás. Entonces, que si él logra, o si él sabe que él es un genio, entonces no tiene razón por qué escribir, porque él ya lo sabe, que lo que él está tratando de probar. Él ya sabe quién es. Él ya sabe quién es, por eso no entra a la cámara, porque él sabe qué es lo que le va a cumplir, él sabe que lo puede hacer. No, que ni siquiera se va a cumplir porque ya lo tiene. Dice, yo lo que quiero es beber, me bebé hasta que me muera. Morirme bebiendo. Ah, pues no, yo soy un alcohólico. No, yo me voy a matar más rápido. A mí lo que me va a dar es mucho romo, dice. Me va a dar mucho romo. Me va a poner así, me va a poner una caja de cerveza. Ese es mi sueño. Entonces, ¿para qué? Vamos a la pregunta. La pregunta del libro. ¿Qué es la zona? Ramps. El jardín de la amiga. La zona es un personaje. ¿Qué es la zona? Por el libro, la colección de Hans Christian Andersen. ¿Qué pasó, Scala? Son rayitas las horas. La reina de la de no está la serpiente. Estoy pintando, entonces el cuadro chocó con el teclado. ¿Mm? El diablo. Ey, no hemos visto el cuadro, Scala, todavía. No, no hemos visto. Y mira, llegó el doctor Bayoja. Y se fue Quiñones y Tomás también se fue. Al parecer. Entonces. ¿Escucharon la pregunta? ¿Qué es la zona?
Tiene aspecto como de laberinto. Sí, la zona es laberíntica. Pero no es el laberinto clásico, porque se sale de la zona y se sale renacido y con una nueva visión del mundo, así que no, no es el laberinto. Y no hay, hay tú te puedes morir, pero... El Tarkovsky no es moderno. No, es postmoderno, estamos muy claros. Sí. Barroco, él no fue clásico, él es un barroco. Miren esa Iván, y Defensa de Iván, una película tan barroca como es. Sí. Pero él quería ser... Sí, Audrey, son cosas que se aprenden en clase. Tranquila, tranquila, eso viene, eso viene. Y se aprende mucho en clase, tú lo puedes preguntar a los chicos. Y hay muchas cosas que ellos saben, de técnica y de montaje y de hacer sonido. Audrey, pregúntale mucha vaina a tu hermano, él estudió cine. Él me habla mucho de ti incluso también. Yo sé que sí, es que mira, ese es mi hermano grande. Yo sí, como mira, me hubiese perdido hace mucho. Que no volvió, Crela. No, hombre, no. Él entró a la reunión anterior, fue por mí, porque yo le pregunté que si él iba a estar, y él dijo que no. Y tú sabes que él entró como lerpo, y nadie sabía quién era. Fue por eso, para fuñirme. Debe de ser. Como todo buen hermano. Como buen hermano. ¿Qué, dónde está Ana Belén? Vamos, la zona, ¿qué es la zona, señores? Vamos, vamos. Yo estoy claro que yo no sé, y que posiblemente no sepamos, él tenga que decirlo, pero vamos, ¿qué es la zona? ¿Ustedes creen que no sepan? Yo estoy seguro de que sé, yo estoy seguro de que como quiera me voy a equivocar. No, o sea, en la Biblia hay un monte, ¿cuál es el monte? El Sinaí. Ajá. No sabemos si el Sinaí es el monte de la transfiguración. Es un monte, yo no estoy seguro, no sé, quizá María sí sepa si tiene nombre en la Biblia, el monte donde el Señor se transfigura. Tiene nombre. El Getsemaní, ¿no es? No, no, Getsemaní es donde ocurre la pasión. Tiene el nombre, pero no me acuerdo. ¿Dónde le ven el hombro a Dios? ¿Dónde le ven el hombro a Dios? Algo así. No, no, es donde es la transfiguración. Que él le dice a su discípulo de confianza, su círculo interno, vengan, que ustedes van a ver el reino de Dios sin haber muerto. Espérate. Y dejan abajo a los otros con el pobre Judas, y llega un muchacho que lo quieren... que tiene un endemonio, y Judas, imagínense, Judas dirigiendo eso, pues no funciona, y no pueden sacarle el demonio al muchacho. Yo estoy esperando que Nandón diga que es el infierno, que es el inframundo, una vaina de eso. El monte... Yo creo que Scarlett sabe ya. Vamos, Scarlett, gánate ese libro. No, bueno, Chiquinquirá aquí todo el mundo. ¿Qué iba a decir? Chiquinquirá, ¿quién es Tinder? El monte... No, no va a decir nada ya. Ya nos rendimos, todavía van a seguir intentándolo. Recuerden la zona. Un meteorito choca con la Tierra y hace esto. Chernobyl. A que luego, si fuera Chernobyl, si hubiera pasado, pero esto pasó antes. Todo es 10 años antes de Chernobyl. No, no son 10, ya no, un poquito más, creo que son 8. Chernobyl no fue, no, mentira, sí, verdad. Yo no fue en 89, ¿no? Fue como en 87. Ya habló. ¿Cómo un meteorito? O sea, sí pasó un meteorito ahí, pero eso no fue... Dicen que la película, el meteorito que crea la zona. En la novela es una nave extraterrestre, por aquí no sabemos y nunca vemos la nave. Y en la novela ellos están buscando una nave extraterrestre. Se supone que los asteroides fueron porque Dios y el diablo estaban peleando. ¿Cómo así? Que porque Dios y el diablo estaban peleando. Y por eso fueron los asteroides y los meteoritos. ¿Y dónde tú leíste eso? ¿Esa es la cientología que dice eso? Esa es la Biblia 2.0, ¿no? Nunca había escuchado eso. Sí, sí, la cientología lo dicen así, que los asteroides son los restos de una gran batalla espacial, tipo Star Wars. Oye, sí. Esa vaina. Darth Vader era el diablo y Luke Skywalker era Dios, no ocultar. En verdad fuera al revés, pero... Que Dios... Es uno de los extraterrestres que está encerrado en un asteroide y él manda señales para que lo soltemos. Y él dice, ven aquí, yo estoy en el cielo. Entonces, él, por eso es que están diciendo que la gente que hagan el cohete para que vayan a soltarlo. ¿Esto es la cientología o la película? La cientología. ¿Es cienciología? Muy videojuego eso. Muy. Sí, sí. Muy. Pero muy. Ustedes saben que el texto sagrado de cienciología es 2001, la película. Es su Biblia.
Pero ellos creen en eso, entonces. ¿No? Sí, la zona, entonces. La zona es esta vaina. Tiene que ver con el quinto nivel. Con Dédalo. Dice, sí, claro. Tú sabes que el laberinto está. Bueno, quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos, ríndanse para que nos digan, por favor. ¿En qué religión está la zona como idea? Te voy a decir ahora mismo. Ah, no, es que entonces es. Mira, fíjate que Tarkovsky. Es que yo estoy confundido, es que la zona a veces me parece el desierto, a veces sí me parece un monte. Sí, la zona tiene el desierto, esas son las dunas que preguntaba Audrey. Las dunas son el desierto. ¿Cuál es el desierto? Bueno, el desierto sabemos que es a donde tú vas a ser tentado. Exacto. Entonces, aquí él une los dos momentos, el desierto y el diluvio. Exacto, también el diluvio. Con las aves, sí. Recuerdo. Porque es que ha habido tanta agua, recuerden que llueve dentro de... Sí, yo el arco iris. A mí me sorprende, Samuel, yo nunca vi el arco iris, ¿verdad que no sale? Yo nunca vi el arco iris. Lo que hubo fue sangre después de que llovió cuando ellos tres estaban al frente de la puerta. Yo pensé que iba a salir, pero yo no recuerdo haberlo visto. No. Nunca vi un arco iris. Que se rinden, ya Robert se quería contar, quieres hacer una roba. Yo cené ya, pero quiero saber lo que sabe. El primer paso es estar con uno, sabe, no quiere forzar. Sí, no, porque si es por eso, podemos hablar dos zoom más de la película. Todavía no vamos a ver qué diablo. No, porque uno puede hacer un zoom de la actuación nada más de la película. Claro, puede hacer un zoom de cada departamento. Y dos sobre la fotografía. O sea, de la cual yo también alego ignorancia. Uno del sonido, uno de. O sea, eso, esa película. El diseño de producción lo hizo Tarkovsky también. El diseño de producción. Un hombre humilde. Un hombre humilde. Una vaina increíble. No, y se ponen los créditos. Sí. Y se ponen los créditos, hola. Yo cuando yo lo vi en los créditos también, yo me quedé como que, pero este hombre, de verdad. No, pero tenemos que recordar que Apocalypse Now ganó en Cannes. Claro. Qué fatalidad. Tú ves, Apocalypse Now le gana a esta, pero está bien. Qué fatalidad. Es Apocalypse Now, no está bien. No, deja todo eso. Hablando, wait. Atiende cómo saco Apocalypse Now ahora, atiende. No, yo tengo un cuadro de Apocalypse Now por ahí, pero ni así. Heart of Darkness. De Joseph Conrad. ¡Wow! ¿Ese no es el documental? No, ese es, así, es el nombre, pero es el libro que está basado en Apocalypse Now. Exacto. Ustedes saben, no sé si saben, yo sé que Alejandro sí, pero no está aquí, que el primer guión de Orson Welles es una adaptación de esa, sí. Heart of Darkness. Yo siempre he querido leerlo. Ese guión. Está bien, pero estamos en Tarkovsky. Estamos volviendo, volvemos a la zona. Que la... Estamos en el Orson Welles de Rusia. Entonces, tú me estás diciendo a mí que aquí está el desierto y está el diluvio. Claro, la zona está el desierto, está el diluvio, está el río. Están los cuatro elementos. La zona es la Biblia entera. Él lee el Avatar completamente. Exacto, la tierra prometida, dice Scarla. ¡El Avatar! No, es que no puede ser la tierra prometida. No puede ser la tierra prometida. No. La tierra no. Él no vuelve. Ellos tienen que volver de allá, sí, claro, tienen que salir. Ellos no se pueden quedar. Tú no vuelves ni de la tierra prometida ni del infierno. Ah, tú ves. Pero de no, Bali, no, claro que no, porque en el ciclo, la historia del héroe, The Hero's Journey. Él tiene que pasar, él baja al Underworld y sale eventualmente. Sí, pero eso él baja en el clímax de la película. Después de ahí hay más siempre. Lo que pasa es que esto no es el viaje del héroe. Sí, no, claro. Bueno, aquí no hay viaje del héroe, no. Aquí no hay héroe ninguno. ¿Qué es eso? ¿Se come? No, o sea, el héroe solamente es el escritor en su mente que tiene este complejo de ser Dios. Y ni así, porque al final él se da cuenta de que él eventualmente deja de serlo. Entonces tú tal vez puedes decir que el héroe está el escritor está intentando ser el héroe. No, él cree que él es el héroe, igual que el profesor cree que es un héroe, que lo que él va a hacer es un favor a la humanidad. Claro, destruir este peligro. Y Stagger cree que es un héroe, él cree que él está salvando a la gente. Y después se da cuenta, espérate, cada que yo traigo gente aquí, tengo que matar a uno. La realidad y la apariencia. ¿Qué héroe soy yo? Piense que la zona está llena de cadáveres.
Y que no es que la zona los haya ido matando. La zona exige hay un sacrificio. Hay que sacrificarle a uno. Vamos, la zona exige un sacrificio. Eso significa que es mala. Tiene que ser el inframundo. O algo así. Espérate, ¿dijeron ya que la zona? No. ¿Tú crees que tuviera con tu chico? Cuando digan no, va a quedar la suya cuando lo digan. Ahí están dando. Señores, ríndanse. Para que no digan. Dijo Dana muy literal. Mira, cuando digamos que no sabemos y no nos lo diga, vamos a decir, ¡ah, todo eso todo era! Decirá, por eso yo lo dije. Yo sé que es la zona, pero yo... Como claro, que no ustedes vieron la película. Obviamente. Ustedes van a ver, es un disparate. A veces el cine sorprende, no sabemos. Oye, lo que dice Dana, que la zona. Dana se cumple los deseos. O sea, que él... Ana, tiene que parar, Ana. Tiene que parar, que esta no es la lámpara. Que es la cueva de Aladino. No, la cueva de Aladino no es la lámpara. No la de Aladino, es la otra, que esa no es. Ali, dale, 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 dale. No. Entonces la zona. Sí, pero de Cave of Wonders, ¿sabes? ¿Dónde está la lámpara? Quedan 3 minutos, por favor, que necesita como 3 minutos para explicar lo que pasa. No, ahora para reaccionar por los próximos 4 minutos. Ya, si se rinde. Me he dicho F. Entonces queda el libro para la próxima. Ok, no hay problema. La zona es la vida. ¿Qué? Ahí está. Tú no ves. Tú no ves, son la vaina. De la vida tú no puedes devolverte. Después que tú comenzaste, no dije, ay, me voy para mi mamá otra vez. No. La vida tú no puedes, tú no llegas derecho a las cosas tampoco. Porque el final de la vida es la muerte. Tú tampoco llegas derecho, siempre tienes que dar vueltas. Y en la vida tú no pasas sin sacrificarlo. Si tú no sacrificas a nadie, te mueres tú. Me cae mal, Landon. ¿Qué fue, Ana? ¿Conociste? Llegaste al cine por primera vez hoy. Pero esa es la zona de la vida, fíjate, es así mismo. Entonces, tú en la vida tienes dudas, tienes problemas, tienes desiertos, tiene las rosas, las flores, están los 4 elementos. Tienes amigos, que en este caso es un perro, que te ayuda, que viene a ser casi un mentor y se va contigo el perro, pero no lo suelta, se queda con él. Tienes un anhelo, al final se da cuenta que su anhelo es su hija y su mujer. Y esos anhelos, tú no sabes cuál es el correcto en la vida. Tú no, siempre estás dudando que si lo que tú quieres es lo que tú necesitas. Ah, eso lo dicen en todas las películas que cumplen deseos. En la película clásica era para enseñar a la gente que no lo que uno quiere, sino que necesita. Yo me acuerdo que lo pusimos en El Fantasma de mi novia, que a nadie no le gusta. Pero... Sí. Es que seguro en El Fantasma te lo traen en la cara y le quitan la mano. Es así mismo, ahí. Sí. Y seguro salen personas diciendo, ah, lo que pasa es que esto no es lo que necesito, esto es lo que quiero, pero yo necesito otra cosa. ¿Tú estás seguro? No, pero no un personaje, no, Robert, que tú no has visto la película. Yo vi pedazos. No, en El Fantasma de mi novia es la novia que lo dice. Yo creo que también es otra. Esa es mi tesis, acaba con los monólogos pendejos de las películas. Sí, hay que acabar con eso, hay que acabar con eso. Sí. Entonces viene Tarkovsky y nos llena la película de monólogo. No, exacto. Pero no es lo mismo. Pero es que ningún monólogo nos habla acerca de la zona directamente. No, porque es así mismo. Nosotros no hablamos de la vida. ¿Quién se siente a hablar de la vida? Nadie. Exacto. Nosotros siempre hablamos acerca de muchas cosas, pero nunca hablamos de la vida. De lo que queremos hacer, de lo que queremos o de lo que disfrutamos. Claro, ¿qué nos molesta? ¿Qué disfrutamos? ¿Qué a nosotros nos gusta? ¿Qué queremos? El virus chino, esto, sí. Danilo. la vida nunca le entramos directamente. Sí. Sí. Y si alguien entra, uno dice baraja y se va. No, eso no. Cualquiera lo hubiese podido pegar. Y que Maribel es la única que está directamente con veneno. Sí, uno siempre puede pegar al líder, pero por eso que el líder está con el libro, porque uno siempre puede, pero no lo hace. Sí, no, muchacho. Pero después que tú dices, conchale, pues tienes razón, ¿no? Ustedes suenan como que son nuevos en el cineclub, porque esto no es la primera vez que pase. No. Bueno, ve, este es mi cuarto año aquí. Esto es un clásico. Sí, pero es que las películas buenas son así. Las películas buenas no te dicen las cosas. No pueden decirlo. Las sugieren. Ah, pero aquí están las dos Anas. Ana sí. Veneno y Ana María. Ana Duarte. Las películas buenas te las sugieren y te dejan que tú las descubras y que tú crezcas con ellas. Sí, sí. Entonces, ¿cómo tú le dices?
Tarkovsky que no. Que vamos a ver si tú vas a ver esta película como si fuera ciencia ficción y se disfruta, porque tú estás la duda y di la zona, ¿cuál? Y al final tú dices, venga, pero no me dijeron que era la zona. Ay, yo no vi los extraterrestres, yo no vi. Entonces tú dices que no es ciencia ficción porque no te muestran qué hay en la zona.